Okay. Hello, class. Hola, hola. Aquí estamos. Estaba chequeando WhatsApp. ¿Cómo están? ¿Les costó ingresar? ¿Fue fácil ingresar al enlace o cómo hicieron? Quiero ver, aquí veo. Súper sencillo. Excelente. Muy bien. Dice, vaya, ya vamos a empezar. Vamos a esperar un ratito a los compañeros. There we go. Ya vamos a explicar todo lo que me están preguntando ahí en el chat, que si no nos afecta esos minutos con la asistencia. Excelente. Muy bien, chicos. Andamos bien pendientes de nuestra asistencia. That's all right. Okay, first. No sé si leyeron las indicaciones que nos daban, nos compartían en el chat de WhatsApp. ¿Cómo debemos de ingresar? ¿Cómo debemos de poner nuestro nombre? ¿Quién las leyó? ¿No? ¿O qué nos motivaba a hacer? Hay dos pasos, bueno, tres pasos en sí. ¿No? Sí, se leyeron. Era entrar con el con cámara abierta, There we go. entrar con la cuestión de nuestro nombre según Dewey. Muy bien, Juan. Y simplemente, o sea, no faltar De la así. asistencia. Excelente. Saben que en eso consiste la beca de INSAPORT. Son tres pasos que no tienen que olvidar, pero ya vamos a entrar a esos detalles, ¿ok? Nombre completo siempre, cámara encendida y puntualidad o asistencia a la clase. Easy, right? Se los decía porque veo a Minelucit por ahí. Así que tratemos de actualizar el nombre ahorita. Minel, I don't know who is it. Y con respecto a que a algunos les aparecía que no se había iniciado la clase, les explico tal vez desde el día uno, pero bueno, no están todos los compañeritos. En mi caso, tengo un grupo antes de este grupo de las 9, entonces utilizo la misma sesión de Zoom. Entonces, si yo no he finalizado mi clase anterior, no los va a dejar ingresar a ustedes hasta que yo finalice, ¿ok? Así que no se preocupen, que todos estos minutitos, ahora iniciamos a las 9:02, lo vamos a compensar, ¿ok? Para que queden exactamente los 60 minutos. So, don't worry. So, let me say hi to you. Hello. ¿Cómo estamos? How are you? ¿Cómo están, chicos? Muy callados, ya van a ver después. Clase 3, 4, ya van a estar con mayor confianza. Bien, ya tenemos 19 compañeros, ya empecemos. Van a escuchar un poquito más de español en esta clase. ¿Por qué? Porque son indicaciones en general. Aprovechemos de hacer preguntas, cualquier duda, para que vayamos confiados en nuestro módulo, ¿ok? Principiante número uno, but first, bienvenidos chicos, qué bien que se animaron, aquí estamos en el grupo de las 9, iniciando con el módulo 1. Sin duda, yo sé que van a finalizar, van a ir módulo tras módulo y ya van a ver, se va a hacer bien cortito el tiempo en que estamos juntos y que van cambiando pues de nivel. But let me show you. Who is the teacher? ¿Quién es la teacher? Ahí es inglés corporativo. Les presento un poquito de mi info. Y ahí está mi nombre. My name, Carmen Irene Argueta. Most of people, la mayoría me dice Elena, you know, my family, my friends, los otros teachers, Elena, right? Pero está bien, ustedes pueden llamarme Carmen Elena, Elena Argueta, that's all right. Y ahí está un poquito de mi formación académica. Soy graduada de la Universidad del Salvador. Ya hace un par de años me gradué, 2012. Y hay unos cuantos diplomados pues, que he tenido la oportunidad de tomar, de finalizar también, siempre con el área de enseñanza. En este caso, el área de inglés. He trabajado también
en diferentes lugares. Tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Salvador también dando clases de inglés. Y ahí un colegio privado, García Flamenco, por más de 10 años, como maestra también, como coordinadora del departamento de inglés. También tuve la oportunidad de trabajar con academias como el Centro Internacional de Idiomas, siendo la coordinadora también y maestra a la vez. Y academias en línea, como Upskill, EduClasses, tal vez la han escuchado, y Regal International, o más conocido como inglés corporativo. Así que he hecho de todo un poco, pero esta oportunidad aquí estamos con ustedes. Feliz de estar con este grupo. Bye. And look, cuando hablamos de tareas y evaluaciones, creería que ya les presentaron un poquito de esta información en la reunión informativa o no. Yes. Sí, muy bien. Así que solo lo vamos a recordar nuevamente. Si es necesario tener el 80% en promedio, aunque yo sé que podemos llegar al 100%, claro que se puede, en tareas y evaluaciones, todas las tareas que son evaluadas se encuentran en la plataforma, ¿okay? Siempre motivamos a la autonomía del estudiante. Si ustedes pueden adelantar contenido, porque sienten, esto ya lo revisé, ya lo vi anteriormente, ya tuve clases de inglés y puedo completarlo, háganlo, no hay problema. He tenido estudiantes que en la primera semana han completado todo su módulo 1 y luego solo se quedan reforzando los contenidos en las clases, en las sesiones que tenemos por Zoom. Siempre hay otros también que les gusta ir a lo seguro, vemos la clase, la sesión. Y ya luego se mueven a la plataforma y completan las tareas. ¿Okay? En el caso del material de apoyo, hay un libro que se les ha proporcionado en la plataforma, que está en PDF. Y de igual manera, yo les voy a compartir por el chat de WhatsApp mucho más material o ejercicios que vamos a desarrollar aquí en clase. ¿Okay? Con respecto a ¿cómo vamos a desarrollar las clases de Zoom? Siempre es necesario que mantengamos el botón silencio, porque algunos a esta hora todavía pues están fuera de casa o van en su carro o transporte a veces colectivo. Entonces, para no interferir con la explicación o con algún video que podamos estar viendo, siempre tener ahí el botón silencio pendientes. Y cuando pues vayamos a participar, lo activamos, no hay problema. Cuando vayamos a repetir, igual, no hay problema. Pueden activar su botón, ¿ok? En el caso de la lista de asistencia, siempre estoy revisando la asistencia en cada clase, ¿ok? En el caso del nombre completo, tal cual ustedes completaron su formulario o como aparece en su RUI, ¿ok? Complete name. Así que si solo tienen un nombre, un apellido, completémoslo. Dos nombres, dos apellidos, o como aparecen en la cámara encendida. Es uno de los puntos importantes, ¿ok? Que nos pide INSAFOR con auditorías que a veces tenemos durante estamos en clase, hay una auditoría, o puede ser que vean la grabación de nuestra clase. Y así identifican, ah, ok, Juan David sí tenía cámara encendida, está siguiendo los lineamientos o el compromiso que adquirió al obtener la beca. Con la participación activa, class. Algo que sí quiero que tengamos en cuenta es que todos están en el mismo nivel, todos están iniciando en el módulo 1, así que pierdan el miedo. Hay algunos que les gusta participar más, no les da pena. Hay otros que les cuesta platicar o no sé, atreverse a participar, but don't worry. Lo que nos hace expertos siempre es la práctica. Y si en esta hora que tenemos no se atreven a practicar, no van a vencer el miedo nunca. Así que practice, please. Tenemos dos chats. El primero es el chat de WhatsApp, ¿ok? Y el otro es el chat de Zoom aquí en la clase.
Así que participemos, pueden enviar sus preguntas por ahí también. Pueden utilizar incluso el chat de WhatsApp para consultar con sus compañeros. Compañeros, estoy viendo este ejercicio en la plataforma. ¿Alguien ya lo resolvió? No lo entiendo. Y ahí pueden consultar, no para pedir copias, sino para reforzar o consultar por qué me está dando error en la plataforma. ¿Right? Levantar la mano si queremos participar. En Zoom, algunos que ya utilizaron Zoom anteriormente, hay otros que no, pero nos da una opción de reacciones. En este caso, levantar la mano que aparece ahí. Y a mí me es mucho más fácil porque me aparece el orden de cómo ustedes levantaron la mano, quién levantó primero la mano, o si estoy compartiendo mi pantalla, no alcanzo a ver al resto de la clase. Ah, pero veo que alguien tiene una pregunta o quiere participar. Y al finalizar la participación, la bajo. Así que todos probando ahorita, levantar la mano a ver si le funciona el botón. La virtual, raise your hand, ahí están, tengo 5, ya, muy bien. Travesemos ahí Zoom para ese. Ah, miren, en el caso de Dagoberto, tenía un aplauso ahí, but don't worry, con que me indiquen. Ya probando todos, tenemos reacciones también, como el aplauso. Ahí está una reacción también. O digamos, me gustó el comentario que hizo el compañero. Ah, le enviamos un corazón. I like. Ahí hay likes virtuales también. O hicimos un comentario en inglés. Me dio risa. Puedo también poner ahí mis reacciones. Y hay muchísimos. Oh, surprise. Celebramos también. Así que ahí están. Usen los... Las reacciones son muy, muy útiles, créanme. Don't worry, ahí las pueden ocupar, ¿verdad? And what else? Y siempre mantener el respeto. Creo que es algo que igual no es tan difícil de conseguir. Ustedes se van a ir acostumbrando a su grupo, van a ir unidos módulo tras módulo. Créanme, se hace un grupo de compañeros muy bonito. Siempre mantengamos el respeto. Todas las opiniones y participaciones son válidas. Las preguntas, ustedes pueden decir, teacher, pero a mí me da pena preguntar esto tan básico. O puede ser que se rían de mí. No, preguntemos cualquier cosita, ¿okay? Estamos aprendiendo un nuevo idioma y entre más pregunten, más aclaran esas dudas. There we go. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Questions? Comments. And I'm sorry, perdón si me toca hablar mucho la primera clase. Después les va a tocar a ustedes. Okay. Preguntas. ¿O estamos bien? Are we okay? No hay preguntas. Todo bien. Todo bien. Por mi parte, ninguna pregunta. Okay, let's continue. Todo bien. Muy bien, chicos. Hola, hola, yo sí tengo una pregunta. Ya, diga. Estamos iniciando todo desde el nivel 1, ¿verdad? Uh-huh. En dado caso se diera o la posibilidad de que realmente se pueda avanzar uh-huh. sin haber terminado el, o sea, en el nivel básico, ¿se podría? Sí, pero ahí ya se tiene que hacer una evaluación. Una evaluación que... ¿Quién les dio la charla a ustedes? La previa. La charla informativa nos dijeron ajá. que si nosotros a la hora de inscribir ya teníamos un conocimiento ajá. del idioma, se podía hacer una evaluación para poder, como un examen de nivelación para ver en qué grupo se puede. Se quedaba. Exacto. O sea que sí se puede, si ustedes consideran que, porque vamos a ir de lo más básico, y así vamos a ir subiendo los niveles. Muchas veces es bueno repasar. Tal vez aprendo algo nuevo. Tal vez me lo están enseñando en una forma diferente. Y solo lo tomo como un refuerzo. Pero si ya me considero que puedo ir a un nivel más avanzado. Sí, claro, pueden solicitar su evaluación. Y ellos los estarían ubicando en un nivel diferente. ¿Okay? Así que
También se puede. Excellent question. Con respecto a la asistencia, el 80% de las clases, si tienen algún atraso, problemas de conexión, algún inconveniente para ingresar a la clase, muchas veces enfermedad, teacher, no puedo ingresar, siempre traten de justificarlo. Muchos me escriben directamente a mí, a mi número, ya van a ver cuál es mi número, u otros lo hacen en el chat grupal. Entonces es fácil comunicarnos en el chat grupal, porque ahí también tenemos a los chicos de inglés corporativo, del área administrativa, y así ellos pueden leer, ah, ese compañero o ese alumno no se conectó por tal razón. Así que justifiquemos las ausencias. Estaríamos dando inicio este día, 31 de octubre, ya a punto de iniciar noviembre, y finalizamos el 24 de noviembre. En el caso de esta semana, como tenemos un asueto, que es cuando, let me check. Miércoles. Entonces, ahí sí, por ser una ocasión especial, que es un asueto, haríamos pausa ese día, que es miércoles, y esta clase la estaríamos reponiendo el viernes. Ocasión especial en donde vamos a tener clase el viernes. Después creo que ya no hay asuetos en noviembre, ¿verdad? Quiero ver, no, ¿verdad? Se acabaron los asuetos, así que aprovechemos. No. Rayos, dicen, no hay más asuetos. Así que ahí la siguiente semana sí iríamos de lunes a jueves. Nuestras clases siempre de lunes a jueves. Questions. ¿Quién tenía una pregunta por ahí? Dígame, Marina. Sí, se repondría la clase este viernes o el Exacto. último viernes. No, este viernes. Esta semana. Siempre en horario de 9 a 10. Sí, sería el viernes 4. De igual manera, siempre esperen la notificación en WhatsApp, pero yo se los estoy adelantando para que sepan, ¿verdad? Que este viernes vamos a reponer esa clase. Para que así vayamos exactamente, ¿ok? Semana por semana. 4 semanas dura el módulo, ¿ok? 16 clases. Así está dividido cada módulo. There we go. And what else? Siempre duran 60 minutos las clases. Trato de reponer, ¿ok? De calcular exactamente sus 60 minutos para que no pierdan ningún minutito, ¿ok? Here we go. ¿Cómo se divide el trabajo en plataforma? Como son 4 semanas, si se fijan, tenemos 5 secciones en la plataforma que ya se las voy a mostrar por si ya la vieron. Bien, si no la han visto, pues yo se las muestro. La semana 1 tenemos que avanzar sección 1 y 2. En la semana 2, sección 3 y nuestro primer examen de mitad de curso, midterm exam. En la semana 3, vamos con sección 4. Y la mitad de la sección 5, ¿ok? Y en la última semana finalizamos la sección 5 y el final exam. ¿Cuántos ya ingresaron a la plataforma? ¿Tuvieron problemas para ingresar a la plataforma? ¿No? ¿A la que descargada? La verdad que no. ¿No? ¿A la aplicación? Sí, existe también la aplicación, pero esta es la plataforma... Y les muestro cómo se ve su curso. Este es el curso principiante módulo 1. Miren, 5 secciones. Esta semana vamos a cubrir sección 1 y la sección 2. Creo que es la semana en donde más nos toca correr un poquito. Porque hay varios temas que cubrir. Sección 1 y sección 2. Ya, Marina, díganme. Sí, disculpe, otra pregunta. Oh, y ¿nosotros podemos trabajar a nuestro ritmo en la plataforma o necesariamente, digamos, terminamos esta clase y ya tenemos que completar la sección 1? No, usted va a su propio ritmo. Lo que sí debemos de respetar es esta programación, que nuestra meta para la semana 1
es finalizar hasta la sección 2. Quité los juguetes, pues, y la cama. Ahí está, pero no, diciendo que no se duerma. Si ustedes quieren avanzar un poquito más, don't worry. Ya, ya veis lo que pasa con los micrófonos, chicos. Nuestra meta para esta semana es finalizar la sección número 2. ¿Y cómo se ven las tareas? Las tareas que están en cada sección. Aquí dice 4 questions. Significa que hay 4 ejercicios que van a ser desarrollados. Ok, no carga. Ahí va. Una pregunta. Uh-huh. Digamos, esas 4 preguntas van a ser, las vamos a contestar en base a lo que vamos a ver en esta primera clase, ¿o sería cuándo? Siempre va clase 1, que es como un video. No sé si ven aquí el video. Hay otro video. Y en base a esos 2 videos, fíjense que no son tan difíciles los ejercicios. Hay algunos que sí, un poquito más largos. Pero siempre es en base a lo que ya hemos visto, así les preguntan. Los ejercicios evaluados son estos, los que tienen el lápiz y que se llaman Knowledge Check. ¿Cuántos decía que tenía la sección 1? 4 questions o 4. 4 ejercicios de completar. Así que miren, aquí están 4 different exercises. ¿Qué tipo de ejercicios puede encontrar en la plataforma? Ejercicios de completar. Aquí está. De acuerdo a la conversación. Puedo tener también ejercicios que me incluyen un listening. ¿No? How do you spell the names? Ahí está el audio. Si no me abre el audio, teacher, lo abro en una ventana externa. Y lo puedo volver a escuchar. Ok. Y este solo es de ir eligiendo, digamos, la opción correcta. Quiero que se aseguren siempre también de una cosa. De cada vez que nosotros completemos, miren, si la respuesta está correcta, les va a dar un cheque verde. Si la respuesta está incorrecta, X. Asegurarnos de que hasta que me aparezcan los 3 cheques, yo puedo decir que ya mi ejercicio está correcto. Y aquí me dice 25 puntos de 25. ¿Okay? Hasta que todos tengan un cheque verde, ahí ya puedo yo estar seguro. Preguntas con las tareas, así las van a identificar. Como el lapicito que se llama Knowledge Check. Questions, preguntas, chicos. No questions. Bien, hagamos una pausa. Voy a chequear la asistencia ahorita. Let me check the attendance list. Please say here or present. Así vamos a responder, ¿ok? Here, teacher, present. No, aquí está, let me see. Ok, de acuerdo a esta lista, tengo 30 estudiantes. Here we go. Blanca Marlene Bonilla Pereira. Presente. There we go. Okay. Just give me one second. ¿Hoy qué es? Es 30, 31. Ok. Elmer O'Kelly, ¿es correcto? O'Kelly Carrillo Hidalgo. Sí, O'Kelly, presente. Muy bien. Presente. Ok, corríjanme si pronuncio mal su nombre para aprenderme mejor. Gabriel José Hernández López. Hi, teacher, presente. Hi. Ivette Esmeralda Enríquez Marroquín. Ivette.
Okay, there you are. Jaime Elias Martinez Flores. Janet del Carmen Carranza Portillo. Presente. Excelente, Janet. José Adonai García Quintanilla. Presente. Excelente. José Dagoberto Sánchez Romero. Here, present. Excellent. José Luis Martínez Quintero. Juan Carlos Maravilla Méndez. Good night, present. Hi. Juan David Madrid Meléndez. Presente. Excellent. Juan Francisco Guerrero Portillo. Presente. Okay. Yulisa Guadalupe Aguilar Delgado. Karina Yamilet Argueta Bonilla. Catherine Stephanie Melgar Gil. You're present. Okay, Catherine. Kimberly Michelle. Present. Joaquín Canales. Present. Cristia Lorena Romero Delgado. Presente. Excelente. Mariela Alejandra Cruz Toño. Presente. Excelente. Marina Esmeralda Martínez Ramos. Presente. Okay. Marlon Josué Mendoza Hernández. I'm here. Excelente. Marvin Noel Portillo Arevalo. Hi, teacher. Present. Hi, Marvin. Melquisedec Marín. Hi, teacher. Present. Hi, excellent. Oscar Ernesto Rivera Rodriguez. Hi, teacher. Present. Okay, Oscar. Raquel y Beth Alvarado de López. Reina Isabel Martínez Navas. Present. Excellent. Reina Isabel Pineda Galicia. Presente. Okay, I have two Reinas Isabel. Wow. Sí. Ya ven, por eso es necesario escribir el nombre completo. There we go. Roberto Antonio Hernández Flores. Present. Okay, Roberto, excellent. Talia Alexandra Teresón. Present, teacher. Okay. Víctor Alexis Jiménez Quintanilla. Vilma Esperanza Guzmán de Álvarez. And that's it, okay? ¿Alguna corrección en algún nombre, apellido o estamos bien? Si está bien, dígame, Talía. Ok. ¿Le hace falta un apellido? Teacher, mi nombre se pronuncia Talia. Talia. ¿Y le hace falta un apellido? Porque aquí solo me aparece... No. No, así estamos bien. Así está bien. Ok, Talia. Thank you. Sí, gracias. Sí, porque acuérdense que tiene que estar escrito tal cual ustedes se inscribieron. Y ahí veo que tenía D. But don't worry. Okay, here we go, class. Listen, here we're going to start right now. Y vamos a ver cuál es el tema. What is the first topic? Yes, question. ¿Puede poner de nuevo dónde están divididas las semanas por secciones? Una foto. Okay, don't worry, ahorita. Aunque saben, esa información también la van a recibir. Creería que mañana, but let me present this information. Okay. Gracias, gracias. Okay. Yes, Oscar, dígame. Lick, tengo una pregunta. Okay, si a nosotros nos van a compartir lo que es la información que usted está transmitiendo, por así decirlo.
las diapositivas o la información. Ah, claro, yo se las puedo compartir con gusto, no hay problema. Tengo ya como todas las clases desarrolladas. Si gustan, se las comparto en un PDF para que puedan ir revisando el contenido. Don't worry. Sí, claro, se puede. Claro, es para ustedes. Todo esto se ha hecho para ustedes. Okay? Con mucho gusto se las comparto. Ajá, dígame. Thank you. You're welcome. Marvin y luego Melquisedec. Questions. Hola, buenas noches. Ajá. Teacher, fíjese que yo no sé si realmente no he visto ningún mensaje o qué, pero no sé si va a crear algún grupo de WhatsApp. Ah, ya está creado. Ajá. Ah, es que no. Lo que pasa es que cuando me mandaron la información, no me aparecía ningún link para poder ingresar al grupo. Vaya, ahorita se los comparto por acá, por si alguien también le hace falta. Gracias. Muy bien, ahorita. Igual, traten de ingresar a la plataforma, si hay algún problema con su contraseña, su usuario. Me dicen para yo poder, pues, apoyarles. Here we go. Vaya, revisen el chat de Zoom. Ahí está, ese es el enlace que lo lleva hacia el grupo de WhatsApp. Muy bien. Okay, what is the first topic for today? Teacher, y no nos vamos a presentar. Don't worry. Lo vamos a hacer mañana. Okay, ahorita vamos a aprender cómo hacerlo. Number one. Section number one. It's nice to meet you. Así se llama la sección 1, ¿ok? It's nice to meet you. Gusto de conocerte. And the first topic that we have is this one. Introducing. In English, we are going to use this expression. Usamos introducing, que es lo mismo en español que presentarse, ¿ok? How do you say presentarse in English? Introducing. Y puede ser introducing themselves, presentándose a ellos mismos. Or introducing myself, presentándome a mí mismo. Okay? Let's go to the platform right now. And we are going to listen to a conversation. Recuerden que la plataforma... Igual, es acceso 24/7. Ustedes pueden ver los videos tantas veces como sea posible para repasar los videos. Y la clase también queda grabada, ¿ok? No sé si ya saben en dónde encontrar antes de irnos a la plataforma y al video. Aquí está en videoconferencias, les va a aparecer. Todas las clases grabadas. Como esa es nuestra primer clase, no hay nada, pero ya mañana van a encontrar nuestro primer video acá en la pestaña videoconferencias. Yes, Juan, dígame. Mi pregunta va relacionada, teacher, a la cuestión de la pronunciación. Ok, that's right. Porque generalmente, o sea, siempre en las clases que he visto o he estado, casi no se preocupan tanto por eso, sino que al menos a mí me enseñan más gramática que en sí la pronunciación en sí. Entonces llega un punto en el cual, o sea, cuesta coordinar el hecho. Uno puede tener la idea en la mente, pero okay, ¿cómo la digo? O sea, ¿cómo la expreso? Por la cuestión de la entonación, porque me imagino que el inglés, al igual que el español, o sea, tiene distintas formas de pronunciación, ¿no? Sure, yes. You know, yes, we have a lot of exercises. Me gusta eso, you know. Muchas veces en los primeros días mezclo mucho español-inglés, español-inglés. Why? Porque hay algunos que van primera vez con el inglés y no quiero que, igual, no entiendo nada, mejor me voy. No, vamos tranquilos paso a paso. But look, tenemos ejercicios de pronunciación. Aquí escuchan el listening y luego tenemos un ejercicio de pronunciación que al final, si se fijan, nos pide, dice, al finalizar la grabación, tenemos que grabarnos nosotros mismos, en donde yo voy a evaluar su pronunciación.
Tenemos también ejercicios de letreo que se basa más que todo en pronunciación. Tenemos también ejercicios de speaking, en donde también estoy corrigiendo la pronunciación. En mi caso, sí me gusta bastante enfocarme no en sí en explicar la gramática al 100%, sino que la entiendan en contextos diferentes, pero también vamos a explicar la gramática. ¿Eh? Y básicamente, Juan, vamos a iniciar con un ejercicio de speaking para escuchar su pronunciation. ¿Okay? Section number one. My name is Jennifer Miller. Let's listen and then we are going to practice. Excellent. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Okay, let me go. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, something that I want to tell you as well is that only in the basic levels, solo ahí tienen este, hi everyone, esta herramienta que son las, aquí están, miren el script, solo en los básicos van a encontrar la traducción al español. Ya a partir del pre-intermedio y todos esos módulos, se acaban las traducciones, ¿ok? Para que se acostumbren más que todo al listening, ¿ok? Okay, here we have a conversation. And the conversation is... Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as... Hi. Okay. Take a look at this picture. First question, who do you see in this picture? What his name? What his name, class? Michael Oda. Uh-huh. What his name? Is he Jennifer? Not, right? What his name? His name is Michael. Michael. There we go. He's Michael. So who is this girl? What's her name? Jennifer Miller. Jennifer. So in this picture, we have Jennifer and Michael. Jennifer and Michael. Look. Where are they right now? Are they at the park? Are they at the beach? School. At the classroom. Ah, ¿están a dónde? The classroom. Classroom. Uh-huh. At the school, in the classroom. In the classroom. There we go. Listen to the conversation. Hi, my name is Michael Oda. My name is Michael Oda. In English, we have an informal greeting. Un saludo informal, hi, y el más formal sería hello. But look, he is using hi. Hi, my name is Michael Oda. Su nombre es Michael y su apellido Oda. My name is. Second expression, what is she saying? I'm Jennifer Miller. Oh, ella no está diciendo my name is Jennifer Miller. What is she saying? ¿Qué dice entonces? Yo soy. Okay. So you have two options to say your name. Ustedes pueden decir my name is Juan David or I'm Elena Argueta, right?
My name is, I am. Depende del contexto. Depende de lo que ustedes quieran usar. O miren, esa es la más común. My name is. O pueden decir, I am. Yo soy. Yo soy Jennifer Miller. It's nice to meet you. It's nice. Es como decirlo más corto. Por el apóstrofe. Ajá, quizás más corto. Informal. Más informal. Ahí vamos, más informal. I am, yo soy. Pero que también saben, es más natural. El my name is es yo más... Yo tengo una pregunta. Ajá, tell me. En la parte de nice to meet you, ¿por qué Michael usa it's nice to meet you? ¿Por qué ocupa it's toda la expresión it's nice to meet you? Ajá, porque bueno, al menos yo solo había escuchado como que nice to meet you too. Ajá. Nunca había escuchado con el it's. Ajá. Ok, a la verdad, la forma completa y correcta sería... ¿Por qué? Porque ya me está poniendo un sujeto que sería it más un verbo y nice to meet you sería como un complemento. Si lo vemos gramaticalmente, it's nice to meet you es completo y correcto. Pero sí, muchas veces solo escuchamos el nice to meet you. Miren, ella responde también con Nice to meet you too. Ya no le agrega el it's. ¿Por qué? Es una forma más informal de decir. Como que quitamos cierta información, pero la idea se mantiene. Right. So it's nice to meet you, Jennifer. And Jennifer, she's saying nice to meet you too. Okay, nice to meet you too. I'm sorry. I am sorry. What's your last name again? Clase, ¿qué es un last name? What is a last name? Un apellido. El último apellido. El último apellido. Palabras claves. Hi, tengo esto. I'm. Last name es no en sí el último apellido, sino apellido. Okay, no el último apellido, because we have two last names. Nosotros en realidad tenemos dos apellidos. Pongámoslo aquí, last name. Ajá, no es que sea en sí el último. We have two last names. Okay. It's Miller. Okay, let's listen and practice again. Hi. My name is Michael Oda. What is his last name? Oda. Oda. What is your last name? Your last Oda. Name? Is your last name Oda? Sorry. Adam, Mendoza. Right? Mendoza, Martinez. Marin, ajá. My last name is Hidalgo. Hidalgo, excellent. So, his name is Michael and Oda. In English, it is very common to say the first name and the first last name. Muy común decir su primer nombre y su primer apellido. En su caso, ¿cuál ocupan para presentarse? Primer nombre, primer apellido, segundo nombre, primer apellido. What is the order that you use? Segundo nombre y mi segundo apellido. Okay, really? Segundo nombre y segundo apellido. Yo ocupo mi primer nombre y mi primer apellido. Okay, imagine. Segundo nombre, segundo apellido. In my case, my second name and my first last name. Así lo ocupo yo. Segundo nombre, primer apellido. Right. En mi caso solo tengo un nombre y un apellido. Ok, y siempre solo me mencionan por Melky. Melky, ok. En el caso de Melky, ¿saben qué sería eso? Sería un nickname. Es una forma corta de
llamarle al nombre, nickname, que puede ser apodo, pero en su caso no es un apodo, sino una forma corta de decir su nombre, nickname. Por ejemplo, Michael. ¿Cuál sería el nickname de Michael? Mike. ¿Qué otros nicknames podemos tener en inglés? Forma corta. Jennifer, podría ser Jenny. Jennifer, Jenny, ajá. Por ejemplo, mi nombre, mi segundo nombre es Esmeralda y mi mami me dice Esme. Esme, ok, Esme. Es Alexander, podría ser Alex. Néstor. Alexander, Alex. Yes. Néstor. Néstor. What is the short form? In the case of Dagoberto, ¿cuál sería su nickname, Dagoberto? Dago. Dago, right? In the case of Gabriel, what is your nickname? A mí me dice Gabo. Gabo, ajá, Gabo. You know, I have a friend. His name is Gabriel. Pero mi amigo, su abuelita le dice Gaby. Gaby, no sé si a Gabriel le pasa eso. Okay. Sí, también. Gaby en Gabo, yes. No solo a la chica le dicen Gaby, también a la chica. In sí. The case of Lorena. Lore. In the case of Mariela. ¿Será que hay algún nickname para Mariela? Mari. Mari. Ok, interesting. Right? Nela. Okay. Nela, ajá. Yo tenía una abuelita que así me decía Nela. Nicknames, ¿ven? Aprendemos siempre nicknames. Pero lo más común es el primer nombre, primer apellido. Michael, Oda, Jennifer, Miller. Okay, let's repeat because you need to practice right now. This is going to be the first practice. Class, vamos, micrófonos activos. Hi. 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 My name is... My name is Michael. My name is Michael. Muy bien, ahora escuchen. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. Great. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay. Look at this expression that we have here. What's your? ¿Cuál es tu? Your last name. Again. Se me olvidó tu apellido, no le voy a decir se me olvidó tu apellido, no, tenemos que aprender a ser, miren, polite, amables cuando hablamos en inglés. Por eso primero nos disculpamos y decimos, hey, I'm sorry. What's your last name again? ¿Cuál es tu apellido otra vez? O puedes repetir el apellido, algo así sería la traducción. I'm sorry, what's your last name again? No voy a llegar y voy a decir, se me olvidó tu nombre, ¿sabes? Tu apellido. I don't know. No, veamos. En el caso de again, o sea, es again, again. Again. You know, a veces no tenemos que leer literal, sino again. Como que mire, está ahí. Bye bye, se va por allá, no sé por dónde. Again. Es que en algunas ocasiones, o sea, yo lo he escuchado en, incluso en películas, again. Ok, so again. Ya les voy a mostrar cómo pueden corroborar la pronunciación. Again. Miss, ¿cuál es la pronunciación de la palabrita esa que dijo abajo? Polite. Amable. Ese es un adjetivo. Polite.
Suena como ser político. Really, no, nada que ver, así nada que ver con like político. Amable, será amable, no, no creo. Político no, amable. Pero ese es otro tema, chicos, no opinemos de los políticos, porque polite, tenemos que sonar amables. Por eso decimos. Okay. I'm sorry, what's your last name again? What's your name again? Okay. So, look, vamos a tener una actividad, todavía tenemos tiempo. It's very common, casi siempre hay una actividad en donde yo los reúno en parejas o en grupos. Y lo hago al azar. Créanme que los grupos que selecciono te asignan automáticamente, ¿ok? Y eso es para que conozcan a sus compañeros, que escuchen diferentes acentos y que nos apoyemos en corregirnos si es necesario, ¿ok? Pero siempre amable, ¿ok? Que ellos aprendan de ustedes también. Vamos a hacer ahorita grupos, grupos de tres, ¿ok? Les va a llegar una invitación para los que nunca han usado Zoom. Ustedes tienen que unirse. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a practicar esta conversation. ¿Cómo lo voy a hacer? Esto, esta imagen, se la voy a enviar a WhatsApp. Así funciona, ¿ok? Yo se las envío a WhatsApp. Ya le envié yo para WhatsApp. Que... Thank lo you. Siento. Thank lo you. Siento. Mejor, me ahorran el tiempo. Even better. No, that's all right. Y en WhatsApp ustedes la revisan y así pueden practicar. Ah, estoy en el grupo de Zoom, pero estoy viendo que okay, WhatsApp. Y también nos sirve para que si alguno de ustedes en el grupo puede compartir la pantalla y que se vea la conversación, es más fácil, porque así sus compañeros ven la conversación y así practican. Nos vamos a ir acostumbrando a ese tipo de actividades, ¿ok? So, les doy 5 minutos para practicar. 5 minutes to practice y luego volvemos acá, ¿ok? Go class. Go with your classmates right now. Excellent. Go with your classmates. Okay, I'm just missing Juan Francisco and Blanca Marlene. ¿Tuvieron problemas para ingresar, Juan y Blanca? No pude ingresar al grupo que así, ¿no? ¿Le llegó la invitación? Sí. Sí, sí, creo que sí, pero no, la acepté, pero no me redirigió para... Ah, sí, sabe que a veces puede ser problema del internet, o puede ser problema de que no le llegó correctamente la invitación. En ese caso, podría quedarse acá, en esta sala, y practicar con, aquí tengo a Blanca Marlene, ¿ok? Vaya, de acuerdo. Excelente. Okay, time to practice. Yo solo voy a escuchar. Go girls. Reina en y su nombre completo, ¿cuál es? Para ayudarle a cambiarlo ahorita. Tengo a Reina y ¿quién más por ahí? Reina y Isabel Martínez, ¿no? Ajá. ¿Y su nombre completo? Porque me parece Huawei Y9. Por lo de la asistencia, para que no le vaya a salir como inasistencia. Yo creo que ese es el mío. Reina Isabel Pineda. Pineda, vamos ahorita a buscar. Galicia, ajá. O sea que se me juntaron las dos reinas aquí en el grupo. Ajá. Nice to meet you, reina. Díganse, nice to meet you too. Ahí está. Nice to meet you too. Vaya, practiquemos la conversación. Yo las escucho. Go, girls.
¿Cómo? No entendí. ¿A dónde les envié la conversación? Ajá. Hasta las 7. ¿Ah? Hasta las 7. Está en WhatsApp. Entonces ustedes van y practican con la imagen que les envía WhatsApp. ¿Ok? No sé si les aparece en WhatsApp. No tengo. Ok, déjenme enviarlo otra vez. Ahí le envió Esmeralda, la compartió. Se la voy a volver a enviar. Don't worry. ¿Y ahora la recibieron? Ok, si no, yo les ayudo. Don't worry. Esa es la conversación que envía WhatsApp. Vamos, practiquemos. Reina Isabel Martínez va a ser Michael y Reina Isabel Pineda va a ser Jennifer. Vamos, practiquen. Go. Ok. Hi, my name is Michael. I am Reina Pineda. I am Reina Pineda. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too, Reina. I am sorry. What's your late name? Aiden? It's Pineda. Okay, ahora cambien de rol. Vamos. Bueno. Hi, my name is Reina Pineda. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Reina. Nice to meet you too. I'm sorry, what your late night I'll check. Don't worry. Vaya, repitamos. Don't worry. Okay. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name? Last name. Again. Again. Uh-huh. Muy bien. Otra vez. Hoy todo junto. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name? Again. Okay. It's Miller. It's Miller. Okay, don't worry. Así vamos a ir mejorando. Okay, don't worry. Volvamos a la sala principal, girls. Excellent job. Time to come back. You know, probably, tal vez, muy poquito tiempo para practicar, but es la primera clase y tuvimos mucha información que presentar. Don't worry. Mañana vamos a practicar más. Esperemos a sus compañeros ahorita. Okay. And you know, igual, siempre voy a andar en los grupos visitándolos. Así que solo entro para escucharlos y corregir pronunciación si es necesario. So here we go. Vaya, aquí vienen ya sus compañeros. Let's wait for your classmates. Here we go. Okay. Yo creo que ya regresaron todos. ¿Cuántas es primera vez que ocupan Zoom, chicos? Yo es primera vez. Sí, varios. ¿Quién más? Yo primera vez. Yo también primera vez. Algo perdidita. Vaya, sí, porque vaya, si es primera vez que ocupan Zoom, don't worry. Ya van a ir acostumbrándose cuando se agrupan en parejas o en grupos.
cómo compartir pantalla, se van a acostumbrar algunos, teacher, pero ¿y qué estamos haciendo acá? ¿Por qué solo vemos dos en el grupo? Porque los divido para que puedan practicar un poco más de tiempo, porque con el grupo completo me cuesta a veces hacerlos participar a todos. Siempre revisen WhatsApp, ahí les voy a enviar, en este caso, la conversación que vamos a practicar. Así que ahí está todo. Bien, class, ya nos queda, bueno, ya un minuto nos pasamos, pero ya casi terminamos. Just to finish, mañana volvemos a practicar esta. This expression, miren esta expresión. What is your last name again? La puedo ocupar para muchos contextos. What is your last name again? George. Again, again, dicen algunos también. Again, again. Digamos que se me olvidó no el apellido, se me olvidó su nombre. ¿Cómo hago la pregunta? What's your name again? Y chicos, se me olvidó su correo electrónico, su email. ¿Cómo le pregunta a la persona? What's your email again? Ay, pero what's your What's your WhatsApp again? What is your address again? Ay, se me olvidó su dirección. What's your address again? So, puedo ocupar la misma expresión. Have your address? Ajá. Address. Esa es su dirección. Puede ser su dirección de casa, de trabajo. Address. Su WhatsApp. Se da por entender que es su número de teléfono, right? Email. Name. Y todo esto va a venir en la clase de mañana, ¿ok? So don't worry. Vamos a practicar más. Y voy a tener la oportunidad de escuchar a unos cuantos mañana. So practice this conversation for tomorrow. Let me stop the class here. Thank you, class. Primera clase, lo hicimos. We did it. Vamos a seguir mañana, ¿ok? Same time. See you tomorrow. Have a good night. Bye-bye, class. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. Good night, bye-bye.